pueda explicar. Bicentenarios, avanzando por Colombia, Ejército Nacional. Un millón de familias. Con estas cuatro líneas de acción, las Fuerzas Militares de Colombia suman sus capacidades y voluntades para salvar vidas trabajando sin descanso y hombro a hombro con la Policía Nacional y otras instituciones del Estado para llevar a millones de colombianos fe y esperanza ante un enemigo silencioso que con toda certeza unidos venceremos, como ya lo estamos haciendo con acciones como movilización de toneladas de alimentos e insumos médicos, entrega de mercados en apoyo a las autoridades civiles, abastecimiento de litros de agua potable a las poblaciones más vulnerables, instalación de puestos de atención humanitaria para temas de aislamiento y atención a pacientes leves. 1.586 puntos de control sobre las vías principales y secundarias del país, con más de 13.000 efectivos y dispositivo de control en fronteras compuesto por 30.380 soldados de tierra, mar, río y aire en fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Estas acciones nos recuerdan que toda victoria conlleva esfuerzos, valor, disciplina, unión, solidaridad y compañerismo. No olvidemos que los colombianos somos un pueblo pujante y juntos superaremos estos difíciles momentos. Hoy más que nunca, con fe en la causa, todas las instituciones del Estado estamos al lado de la comunidad, de tu comunidad. Colombia está contigo. La victoria es de todos. La ilusión de volver a casa aumenta. En todo momento, la alegría y la ansiedad se mezclan produciendo una sensación indescriptible que acelera el corazón. Porque la distancia y la soledad son duras pruebas que solo las superan hombres de honor. Hombres que con valor asumen el sacrificio de separarse de los que aman. Y es allí precisamente donde aparecen ellas, en momentos difíciles de manera desinteresada. Convirtiéndose en madres. Hermanas.
hermanas, amigas y protectoras. Siempre con sus manos extendidas, dándolo todo a quienes lo necesitan, mientras se espera la anhelada llegada y la inaplazable partida. Ellas serán siempre la fuerza de la fuerza. ANACE, Asociación Nacional Acción Social Ejército. Ser un soldado profesional de Colombia significa ir más allá de lo que ordena el valor. Porque existe el honor en cada acto. No importa lo patriótico, lo valeroso o lo humano. Siempre que se sirva con transparencia a la patria. Ellos constituyen la primera línea de la seguridad y defensa nacional. Trabajan con un alto compromiso ciudadano, afrontando con honestidad la lucha por la soberanía y la paz. Son hombres de bien, especialmente entrenados en una noble institución que ha tomado como misión la transformación integral de los seres humanos, que hagan parte del Ejército Nacional y países de la comunidad internacional. La Escuela de Formación de Soldados Profesionales, Soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas, ha creado el escenario propicio para el desarrollo de una mixtura de potenciales sin precedentes. Se trata de formación de alto nivel que especializa las capacidades de cada individuo, a su vez que construye una sólida cohesión en equipo. Personas que aprenden a trabajar al unísono, desarrollando instrucciones específicamente diseñadas para afianzar experiencias. Ciudadanos que día a día retan a la voluntad en un programa que explora con diversidad las competencias técnicas, tácticas y físicas de una especialidad militar para cada egresado, edificando su crecimiento como combatiente integral que aprende a explorar constantemente la evolución de su oficio. Y que por sobre todas las cosas es un hombre ejemplar, con una clara vocación de servicio a su país y a su comunidad. Entrenarse como soldado profesional promete retos que ponen a prueba la lealtad y el compromiso.
Es así como perfeccionan destrezas, llevando sus fuerzas hasta el límite, dando el máximo de sus mentes, entregándolo todo para forjar con ética y constancia lo que por convicción anhelan: ser soldados profesionales de Colombia. Un acto patriótico que exige una constante evolución de procesos educativos, promoviendo desarrollo a través de un modelo líder e innovador cimentado en la disciplina, el entrenamiento y fe en la causa. Una prueba en pie de la esperanza y la lucha de todo un país, firmes ante implacables retos, comprometidos con la justicia y la ley. Aquí comienzan un camino que se construye con cada acto, con cada decisión, con cada acierto. Un sendero reservado para los héroes que se visten de honor. Escuela de Soldados Profesionales Pedro Pascasio Martínez Rojas, Ejército Nacional de Colombia. Algunos aseguran haberlos visto surcando el cielo. Dicen que sus corazones están llenos de honor y son tan grandes que tienen lugar de sobra hasta para sus enemigos. Sí, lo ven todo, aunque sobre el mundo no haya sol ni luna. Son gigantes, como árboles de mil años, y su sombra proyectada en la hojarasca anuncia con prudencia su llegada. Pero se ha visto que en las noches más oscuras ponen estrellas en el firmamento para revelar senderos escondidos durante sus viajes casi eternos. Sin importar lo duro del terreno, dejan a su paso caminos de esperanza que construyen un país y un mejor futuro. Cientos, miles, moviéndose como un solo cuerpo, sincronizando sus latidos. Desde su iniciación, por cada etapa de entrenamiento, a
hasta lograr que cada uno sea un líder tan fuerte como el grupo entero. Su piel tiene la fuerza del acero. Y dicen también que pueden leer la mente y hablar con ella si lo quieren. Galopa el orgullo, ese que usan día a día contra el enemigo, ese que los hace superarse constantemente. El honor está escrito en su apellido. El que recibieron al llegar al mundo y el que decidieron llevar por convicción, por vocación, como una huella que les da la fuerza para estar en todos lados a la vez. Pero también refugian con los brazos a su sangre, a sus iguales, demostrando al mundo con suma disciplina que no hay nada más importante que el respeto por la vida, y lo convierten en su ley. Como una muestra de respeto y de lealtad, responden al unísono cuando el viento carga entre sus líneas la palabra soldados. Soldados del Ejército Nacional, que protegen a su patria con valor. Soldados que están vestidos de honor para llevar a un país entero en su uniforme hasta el final de los días. Sí, los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional. Algunos escuchan el llamado al servicio, ese que exige dejar a un lado la indiferencia para soñar con construir el nosotros. ¡Al hombro! ¡Guardia honor, atención! ¡Fine! Ese nosotros que significa patria, honor y lealtad, que no distingue edades ni clases sociales. Ese nosotros que añora la paz. Algunos se conforman, pero existen otros para los que nada es imposible. Hombres y mujeres que siguen luchando aunque estén exhaustos. Individuos imbatibles. Líderes. Ciudadanos ejemplares que se proponen conquistar los sueños de un país porque en sus corazones existe esperanza. Esos ciudadanos tienen su origen en una institución que por más de 100 años ha formado hombres de bien en función del desarrollo y la seguridad nacional. We are committed to train multi-skill leaders to face hard challenges. Una institución que se proyecta como un centro de excelencia militar y académica. Nuestro principal objetivo es formar integralmente los nuevos líderes de la patria. La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba cree que la verdadera gloria de un ejército radica en la grandeza de sus hombres. Cree en la formación de ciudadanos capaces de enfrentar cualquier desafío. Los principios, los valores y el liderazgo son la base de nuestra proyección militar.
profesionales del combate. Profesionales en su formación complementaria. Líderes integrales. La escuela ofrece una educación que no se puede recibir en ningún otro lugar. La posibilidad de hacer parte del mejor equipo del país. Hombres y mujeres que encuentran en la disciplina la superación del espíritu. Los cadetes, más allá de su proceso de formación integral, reciben la oportunidad de construir esperanza. Líderes que saben obtener lo mejor de otros y de ellos mismos. Es estar física y mentalmente preparado para enfrentar cualquier reto. Es lograr la excelencia y nunca rendirse. Es dar lo mejor de sí mismo con compromiso y fe en la causa. Es superar mis límites y vencer mis miedos. La escuela es el camino para alcanzar la gloria. Algunos escuchan el llamado, ese que significa dejar a un lado la individualidad para convertirse en patria. Esa patria que despierta pasiones, ese sentimiento que impulsa y motiva a cientos de hombres a formarse militar y profesionalmente para ser mejores ciudadanos en busca de un mejor país. Escucha el llamado. Haz parte de la historia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Así estamos conformados los soldados del ejército del futuro. Soy el soldado Colombia. Vengo del año 2030, donde nuestro ejército victorioso ha continuado siendo el pilar de los valores democráticos de una sociedad libre y soberana. Por favor, colóquense el dispositivo visual. El ejército en el año 2030 ya es una fuerza multimisión basado en garantizar la seguridad y defender la soberanía de la nación. Apoyar misiones internacionales. Contribuir al desarrollo del país. Atender desastres naturales. Proteger el medio ambiente. Moderno, soportado en procesos tecnológicos y de alto nivel de gestión. De hombres y mujeres especializados. Alineado con los estándares internacionales de integridad y transparencia. Fortalecido en sus capacidades militares para enfrentar las amenazas persistentes y emergentes, cumpliendo siempre con lo estipulado en la Constitución Nacional. La transformación se dio para afrontar los retos y las exigencias del futuro. Perdurar en el tiempo y continuar siendo el pilar de los valores democráticos de una sociedad libre y soberana. Hoy tenemos un país próspero, desarrollado y con una paz estable y duradera. La visión del ejército comienza hablando de la gente y termina hablando de la gente. Porque el soldado fue, es y será siempre la pieza central de nuestra transformación.
vez que miro hacia atrás, valido mi presente. Soy un soldado de Colombia, descendiente de la valentía, el honor y la gloria. Represento a todos aquellos soldados y tropas que han cumplido con ambición el deber de la lucha por la libertad. También a un puñado de guerreros que a través de los tiempos han sabido llevar con honor la victoria. Soy el reflejo de miles de almas inquebrantables que hoy cabalgan desde el silencio, mi alma y la de mi país. Y aunque muchos no lo vean, debo decirlo, a lo largo de estos 200 años, me he convertido en un potente guerrero que custodia los sueños de cada uno de los que habita esta gran nación. Pues hasta mi vida juré entregar por proteger la felicidad, la paz y el progreso de todos mis hermanos. Nada me detiene, nada me asusta, nada sosiega mi deseo por abrir caminos de progreso, avance y transformación por mi patria. El frío, el fuego, la oscuridad no me atemorizan, porque si existe alguien a quien debo temer, es a Dios. De pronto te preguntas de dónde vengo o por qué lo hago. No vengo solo. Somos muchos, todos hijos de Dios y de nuestra imponente tierra llamada Colombia. Venimos de nuestros campos, ciudades, montañas, ríos. Caminamos día y noche los desiertos y hasta los páramos, héroes de esta gran nación que generación tras generación han fortalecido el respeto por la vida y la libertad de padres, madres, hermanos, hijos y de todo nuestro pueblo colombiano. Nunca nos sentimos solos. Millones de colombianos nos acompañan en nuestro duro sacrificio. Por eso cada aliento de mi tropa alcanza imposibles, eleva esperanzas y construye sueños. Y aunque no esperamos nada a cambio, nuestra misión siempre será la misma: entregarlo todo. No vamos a retroceder, no vamos a desfallecer. Nuestra voluntad y coraje nos mantendrán siempre de pie. Son más de 200 años construyendo y defendiendo esta grandiosa nación. Por eso hoy le digo a mi país, por más difícil que sea el camino, nuestra misión siempre será avanzar. Héroes bicentenarios, avanzando por Colombia, Ejército Nacional. José Cortés, soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia. Soy hijo orgulloso de un todopoderoso llamado Dios, de mis hermosos padres Facundo y Mariela, y esposo y padre de tres valientes hijos que hoy también crecen sobre la soberanía de esta gran nación. Desde el primer día en que me enlisté en mi sagrada institución, mi fortaleza, honor y valentía por Colombia permanecen intactos.
Son valores indelebles, nunca negociables, tan fuertes que ni la más poderosa tormenta podría derribar. Como soldado colombiano, nunca le temí a nada ni a nadie. Y si hay algo que tengo claro, es que al único al que debo arrodillarme es a Dios, a nadie más. Hoy mis recuerdos están tan nítidos como mis propias cicatrices. No se desvanecen, siempre me acompañan. Y sin importar el número de batallas en las que combatí, puedo decir que siempre protegí hasta el último centímetro de la última frontera de mi país, porque así lo fue. Y sí, más soldados colombianos llegarán a proteger nuestras montañas, ríos, especies, suelos y todos nuestros valiosos recursos, incluido usted y mis más de 49 millones de hermanos colombianos. Con el paso de los años, he aprendido a no vivir del pasado. Al contrario, por mi familia, mi institución y mi país entero, siempre pienso en transformar y evolucionar mi pensamiento, mis objetivos, mis capacidades, sin temor a nada. Listo y preparándome segundo a segundo para lo que venga. Por eso soy un soldado de Colombia, un héroe de la patria. Alguien que ayer, hoy y siempre será guiado por la antorcha de mi nación. Siempre a su lado, luchando hombro a hombro por la paz de sus hijos y la de este país. Así que desde ya, lo digo con orgullo absoluto, soy un héroe del Ejército Nacional de Colombia. Otro de los que usted día a día se encuentra en su camino. Un héroe de carne y hueso. 100% humano. Más moderno. Más profesional. Más innovador y altamente tecnológico. Y mi misión siempre, siempre será prepararme y abrir mi mente a nuevos espacios, desafíos y retos por mi país. Siempre dispuesto a protegerlo, siempre pensando en su seguridad, siempre poniendo el pecho para alcanzar una y mil veces la victoria de mi ejército por Colombia. Y como ellos, tengo el orgullo de ser un soldado. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.